Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hay una pregunta que me han hecho muchísimo últimamente y es, Sandy, ¿con qué otras cosas puedo decorar para primavera, verano, que no sean flores? Y aquí yo les tengo varias opciones que pueden comprar económicamente o varias cosas que pueden hacer en sus hogares. Así que vamos a comenzar el video. No se te olvide suscribirte y regalarme un like. Besitos a todos. Primero, podemos decorar con pájaros. Aquí les voy a enseñar algunas ideas en las tiendas. Estos son unas gacelas preciosas. La parte de arriba es hecha de madera y las paticas son hechas de una barra de hierro muy hermosas. Pero también hay pajaritos un poquito más pequeños dependiendo del espacio que tú tengas o dependiendo también de los colores. Porque también estuve viendo algunos otros pájaros de diferentes colores. Estos son de la tienda TJ Maxx y van entre los 10 a los 25 dólares. Estos otros son como en piedra muy hermosos. Son de la tienda Michaels. Ellos tienen diferentes pajaritos de diferentes colores. Ahora para primavera-verano. Incluso los puedes conseguir también en la tienda del Dollar Tree. Tienen un acabado muy bonito y un poco como brillante. También son así como geométricos. Me parece que están muy bien hechos. Yo tengo otro también que este lo compré en una tienda de segunda. Es en madera, pero era un color como café oscuro. Yo solamente lo pinté de un tono gris. También tengo otro que lo compré en rose ya hace muchos años. Tengo como unos 15 años con él, pero este era de color rojo, como vino tinto, y lo pinté de color blanco. Segundo, con caracoles y conchas. Esta que les voy a enseñar es de la tienda TJ Maxx y es como de cemento, como algún yeso tallado, muy bonita también. Esta otra. Es un poco más elegante, es un poco más pequeña, tiene un color así brillante metálico y cuesta 4,99. También vi otras en la tienda Ross hace como unos dos días. Estas sí son un poco más grandes, me gustaron mucho también, se ven muy bonitas y el precio que tienen estas es de 10,99 y son de un color plateado. Seguimos entonces con las conchitas, pero me pareció excelente esta idea porque estos son unos jarrones que los cubrieron totalmente de conchitas de diferentes colores. O si no, también puedes hacer tu propia decoración y cuelgas las conchitas en alguna botella que puedas reciclar. O, si no, también en algún jarrón que tú tengas en tu casa, alguna bandeja que puedas poner arena y que se vea así como un poquitico veraniego. Ahora seguimos con la tercera idea que son hongos o setas. Esta idea me parece muy linda poderla decorar en una habitación de una niña, o si no, también la puedes decorar en un jardín bien hermoso con ya más cositas y todo, pero también lo puedes hacer muy fácilmente, yo aquí tengo dos ideas que hicimos hace poco, de todas maneras yo te dejo el video aquí arribita y si no te lo dejo abajo en la cajita de descripción, son unos hongos que puedes hacer fácilmente de dos maneras diferentes, de mosaico o si no con el efecto mercurio, quedan bellísimos. Cuarta idea, podemos decorar también con tortugas. Aquí en la tienda TJ Max tienen varias muy bonitas de colores y si no, también tienen en cerámica con una terminación brillante. Esta cuesta 9.99, está muy bella y en cualquier rincón en la casa se ven bonitas. Incluso las vi también como en unos cuadros, se ve bien precioso también. O también tú puedes hacer tu propia tortuga, yo les enseño aquí también cómo la pueden hacer fácilmente si la quieren de mosaico o si no lo que puedes hacer es solamente usa estos mismos materiales pero no le pongas el mosaico sino que le dejas solito la parte de arriba y se la pintas nomás. Estas decoraciones se ven muy elegantes también en las salas porque tienen así el estilo muy glamuroso, muy bonito. De esta también te dejo el tutorial acá abajo en la caja de descripción. Quinto con piedras. Aquí te voy a enseñar unas de Michaels que son unas piedritas que tienen tallado un nombre muy bonito. Estas piedras también las puedes conseguir fácilmente en la tienda, las puedes hacer tú. Aquí te doy esta idea que tiene una figura así como de un gatico o un conejito. Está muy fácil de hacer, solamente tienes que conseguir piedras muy planas. O si no, también puedes hacer una torrecita de piedras. Yo he visto mucho que se usan este tipo de decoraciones en las mesas de cualquier parte de la casa. Estas son de TJ Maxx también y cuestan 7,99. También estuve viendo otras decoraciones de piedras, pero estas son unas piedritas talladas muy bonitas, tienen una figura de un búho bien preciosas, pero aquí sí ya requiere pues como de alguna herramienta especial para darle la terminación mucho más lisa. También puedes hacer esta idea, me encanta porque la puedes usar como base para algún jarrón o puedes hacerla también como para poner unas velitas, poner cualquier decoración o incluso para poner las ollas calientes en la parte del comedor o simplemente para poner una mata encima. Con los materiales de la tienda del Dollar Tree lo puedes hacer. O también podemos hacer las piedras nosotros mismos, ponerle alguna decoración, algún brillo, eh, pintarlas de cualquier color, ponerlas a un lado de alguna matica. Se ven muy bonitas también decoradas ahora para esta época de verano. Sexto, con cactus. Los cactus en los últimos años han conquistado el corazón de todo el mundo porque han sido muy populares, sobre todo porque es una plantica que es muy grata en el sentido de que se adapta a cualquier clima, tú solamente le pones agüita de vez en cuando y ella se mantiene. Aquí te enseño algunas de la tienda Michaels, ellas vienen en diferentes formas, diferentes alturas y colores. Me parece muy hermoso también y puedes comprarlas también artificiales por si tú no quieres pues mantener la plantita Pero es otra opción muy linda para verano. Aquí yo te voy a enseñar una que hicimos el año pasado, súper fácil, solamente necesitas un alambre y unas cuantas piedritas, un envasecito y lo puedes hacer muy fácilmente. Se te va a ver muy bonito también en cualquier parte. Séptimo, con frutas. Las frutas se usan mucho también para verano, pero son muy populares las piñas. Esta piña es de la tienda Michael's Preciosa, cuesta 19,99. También está esta otra que es en color oro, igualmente cuesta 19,99, pero también vienen en cojines, tienen también figuras para la cocina como jarrones en forma de piña. También vienen otros jarrones diferentes en forma de naranja o en forma de limón, muy hermosos para los refrescos, el té, el jugo o el agua. Hay otras piñas que vi también que son como de metal, muy lindo para poner en los patios, como en el jardín, en las mesas, bien lindo. También pueden usar de estos tipos de arbolitos que son frutales, este es de limón. O si no, tú puedes hacer tu propia decoración de piña. Yo aquí tengo un video que hicimos ya, creo, como en el 2017. Esta idea está bien bonita, bien fácil. Yo se las dejo también por acá. O simplemente puedes poner frutas en algún plato, en alguna bandeja con alguna otra decoración, se ve muy lindo también, o también las puedes poner en el comedor con alguna base bonita y ponerla llena de frutas de diferentes tipos de frutas o si tú lo prefieres poner solamente puras manzanas o puras naranjas, ya que depende de tu gusto, de un solo tipo de frutas también se ve muy bonito. Octava idea, puedes decorar con jaulas. Aquí te voy a enseñar algunas de la tienda Michael's, pero me encanta también esta idea. Estas jaulitas que están viendo son pequeñas, más o menos como de unos 7 pulgadas de altura, pero allí puedes poner cualquier tipo de decoración como ramas, puedes poner también alguna cerámica. Estuve viendo también algunos hace ya tiempito que tenían adentro como unas velas. Bueno, aquí ya tú dejas volar tu imaginación. Puedes eh, simplemente colgarlas en algún rincón de la casa que se va a ver bonita. Incluso puedes poner también algún pajarito artificial. La que yo vi me encantó porque tenía ramas adentro muy bonita. Esta otra la pueden usar en la cocina con frutas o con verduras colgaditas así en la pared. A mí me encanta también esta idea, aunque en realidad prefiero las pequeñas para poderlas poner en alguna bandeja o en algún rinconcito en una mesa. Se ven muy bonitas, pero esta idea está genial también. Vamos entonces con la otra idea que son con casitas pequeñas. No solamente se usan para Navidad, estos tipos de casas se ven muy bonitos también decorados en una sala o también he visto unas que las venden en figura de casa, pero puedes poner allí muchas cosas, ya sean lapiceros para la cocina o el comedor con servilletas, con diferentes cosas. Me agradó muchísimo esta idea. Estas son en cerámicas de la tienda Michaels, pero también estuve viendo algunas que son como en madera para una decoración de estilo farmhouse. Yo compré una el año pasado en el Dollar Spot de Target, habían de tres dólares y de cinco dólares muy bonitas en cerámica. Esta la quise para decorar para Navidad. Pero últimamente en las mueblerías y en varios lugares que he ido las he visto también decoradas ahora para verano. Es otra opción más. A mí me encantan porque lucen muy bonitas con una lucecita eléctrica adentro o con ramas verdes. También podemos decorar para verano con ramas o arbustos. Aquí te voy a dar una idea de algunas coronas. Las coronas no solamente las podemos usar para Navidad. También se usan para primavera, para verano, puestas en las entradas de las casas. Se ven súper increíbles porque dan frescura. Aquí te voy a enseñar esta que vale 12.99 en la tienda TJ Maxx. Tiene ramas y tiene algunas florecitas muy lindas. También te enseño este otro, es como un arbustico redondo. Este es de la tienda TJ Maxx también cuesta 5.99. O también puedes decorar con cualquier tipo de mata porque las maticas dan como carácter al lugar, le dan vida, se ve muy bonito. Esta otra me fascinó porque es como una matica colgante, cuesta 9,99, bien preciosa para cualquier pared. O si no, las puedes hacer tú mismo en casa. Aquí arribita yo te dejo ese video porque están fáciles de hacer. También puedes tomar de tu jardín alguna rama grande y ponerla en alguna base con un poco de agua para que te dure un poquitico más. Puedes decorar con anclas, barcos o cosas de mar. Aquí la gente que le gustan las cosas marítimas, hay muchísimas ideas también. Aquí te enseño esta ancla que es de madera. También hay un timón de barco muy hermoso. Este es en la tienda Hobby Lobby. Me encantó también este pescado que está cubierto con puras conchitas de mar, pero tiene también como cabulla en la parte de las aletas. Muy hermosa esta decoración. Otra idea es hacerlas en tu casa. Yo hice una idea también en un verano. Estos son tachuelas y tienen la figura también de un ancla. Para esta última idea es con linternas o faroles. Estas que les voy a enseñar son de la tienda Michael's, valen 30 dólares, pero tienen un 50% de descuento. Hay muchísimos colores, hay en forma redonda, cuadrada, aquí ya depende de tu gusto, de las decoraciones que tú tengas. Pero este tipo de decoración me encanta porque lo puedes decorar en cualquier estación del año, ya sea que lo rellenes con frutas, con alguna vela, alguna decoración eh, con cerámica o también lo puedes usar para Navidad con esferitas de colores. Bueno amigos, qué bueno que se pudieron dar más ideas para que puedan decorar para verano, no necesariamente con flores, sino con todas las ideas que les traje. Así que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. Chao.